tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a este programa de Conectando Ideas, aquí por Aztele TV ¿Cómo les ha ido en esta semana medio loca de clima? Unas mañanas y noches gélidas y un calor de la fregada en la tarde. Ya no sé si salir con chamarra, abrigo o bermudas, porque la verdad es que el clima está cambiando demasiado en estas fechas. Pero bueno, de todos modos ya estamos aquí. Felices, un poquito asándonos de calor aquí en el estudio de HTLTV, conectando ideas. Y contentos de presentarles a un invitado de una de las... Eh startups, empresas que están saliendo hace pocos años, digo pocos porque lleva realmente tres años ya eh, en el mercado, pero realmente han logrado crear toda una evolución en, en, en la industria en diferentes eh, temas. Son de las pocas empresas pequeñas eh, de, de, de innovación que están incursionando en varios sectores comerciales y con mucho éxito. Así es que pues vámonos de entrada ya rapidito aquí a presentarles a esta persona porque en verdad eh, sé que para variar nos va a quedar corto el programa. Hay mucho que platicar aquí con Víctor. Víctor, bienvenido. Tal? Te agradezco. Bienvenido a casa aquí a Conectando Ideas. Eh, siéntate como en casa. Gracias. O en la salita, así Ajá, ya menos. muy navideño el asunto. Sin duda, sí, ya la ¿no? decoración. Exactamente, aquí en Aztele TV. Y pues bueno, les presento a Víctor Cuadra. Víctor Cuadra es el eh, director operativo de Drones México. Drones México ha estado sonando mucho de, eh, de un eh, par de años a la fecha en redes sociales, con muchas propuestas que han estado trayendo, los cuales ellos eh, pues decidieron eh, utilizar estos... Estos dispositivos que en un inicio empezaron a ser como que el juguete de innovación para, para los chicos, para los no tan chicos, y ellos decidieron ocuparlo en un modelo de negocio bastante interesante. Víctor, qué bueno que estás aquí. Gracias. Eh, a ver, platícanos, antes de que entremos ya en, en, en el tema de, de drones México y por qué se les ocurrió sí. y todo el desmadre que están haciendo en el mercado nacional, platícame un poco de ti. ¿De dónde vienes, tu formación? Para que después pasemos a cómo se les ocurrió hacer esto. Claro, si sí, yo estuve, tuve estudios de, de eh, licenciatura en sistemas, truncos. Okay. Eh, eh, tuve una empresa también que acabo de, de cerrar, digamos, hace unos cuatro años. Fue un ciclo en donde nosotros prestábamos servicios uh, de sistemas de cómputo para las empresas. Y pues como buen emprendedor ya no me gustó. ¿no? O sea, busqué, <laughs> Dijiste, esto no es lo mío. Así es, busqué cosas nuevas. <laughs> ok, ¿no? perfecto. Ya no te sentías a gusto en, ya el, no, ya en no. el mercado, ok. Perfecto. Ya lo que me empezaba a ver yo otras cosas, ya estaba siempre inquieto de que eso ya no me llenaba. Incluso, pues fue eh, oh, diametral. O sea, yo cuando me dedicaba de lleno a los sistemas de cómputo, me sentaba y decía, agradezco que hago lo que me gusta. ¿no? Okay. Pasaron los años y... Y dijiste, y ya, ya no me gusta. Ya no me gusta. <laughs> ok, perfecto. Vino esa inquietud en donde, pues empecé a, a, a buscar alternativas, ¿no? Siempre me ha gustado la tecnología. Eh, en casa de mi papá, que también se lo agradezco, siempre hubo lectura. Okay. Había una revista que me acuerdo mucho que se llama Mecánica Popular. Ah, claro, Ajá. de antaño, Mucho, un clásico de los revistas, sí. por supuesto. Sí, y ahí tú pues, siempre era estar viendo innovaciones y cosas que hacían en otros países, porque pues no entraba a, a México mucha cosa, ¿no? O sea, así es. Tenías que ir a Tepito y cosas así para comprar <laughs> cosas. Encontrar este, lo que venía de otro lado, sí, claro. Así es. ¿No? Y, y pues hace unos cuatro años insisto fue esa part, ese parte ese parteaguas en donde empecé a buscar algo, algo nuevo y, y finalmente me decidí por los drones. ¿no? Ok, perfecto. Sí. Gracias a estas revistas y a todo lo que veías, dijiste mm. ay que hay un buen nicho, a ver qué diablos hace es esto. No, en estuvo? realidad ese fue un background, el background del gusto tecnológico. Ah, ¿no? ok, ok, perfecto. De, de que siempre me llamaron a la atención los pues lo, no sé los nuevos productos para el hogar, para la industria y siempre estaba buscando ahí ver cómo funcionaban, etcétera, clásico. ¿no? Que había ah, innovación, ¿no? Sí. En otros lados, perfecto. Y pero lo de los drones específicamente vino porque yo ya de varias olimpiadas y de varios mundiales siempre estaba esperando. Ahora sí va a haber una cámara voladora. Ahora sí va a haber una cámara voladora. Ahora sí va a haber una cámara y no llegaba. Y nunca había cámaras voladoras. Y nunca había cámaras Cuando voladoras. Cuando mucho eran las robóticas que iban ahí deslizándose Ajá, en el carril, por supuesto. Que se movían, como bien lo dices, del, de un extremo a otro, ¿no? De, del campo. Pero no como nada como un dron, ¿no? Entonces, okay. pues yo lo vislumbré desde hace mucho y la vez que lo vi, en, no recuerdo dónde vi un dron en la televisión. En, en algún lado vi un dron. Y fue una revelación, ¿no? Dije, esto es lo que, de, lo que yo había estado pensando desde tiempo atrás, ¿no? O sea, y, y entonces, se, no fue de que, ah, bueno, ya empiezo inmediatamente a trabajar en drones, no. O sea, traía ahí otras ideas este, para cambiarme de negocio, digamos. Ok, entonces estabas en la búsqueda de ver qué te llamaba, qué ah, sector así es. te llamaba. Sí, sí. Yeah. Y o te mueve la necesidad o te mueve, en este caso, este, esa sed de, de, de algo nuevo, ¿no? De, Las ganas de... o ambas, ¿no? Sí, se también, se por supuesto. <laughs> ok, sí. perfecto. Y, pues, finalmente me decidí por los drones hace unos cuatro años, más o menos. Y, pues, pues aquí estamos, ¿no? O sea, trabajando muchísimo, este y pues vislumbrando el futuro también, ¿no? Porque esa es parte de mi trabajo, ¿no? Yo así lo considero estar viendo para adelante, ver en mi sector qué es lo que viene. Ok, excelente, pues la verdad es que bastante, bastante interesante. Tú ya traías una, una, una visión un tanto futurista entonces para ese momento, algún dispositivo que ahora se llaman drones, que pudiera tomar imágenes desde ángulos distintos y aéreos, ¿no? Así es. Sí, eh, específicamente en ese momento, pues yo lo vi como una utilidad o con utilidad para el cine, para la televisión, para los deportes, ¿no? Por supuesto. Pero ya ya estando en esto, eh, al avanzar y, y empezar a aprender todo, porque tuve que aprender esto desde cero, uh -huh. eh, pues me di cuenta que, que sus posibilidades van extraordinariamente más allá de, de, de una mera obtención de imágenes y, y de videos. Okay. Tú puedes eh, eh, incorporarle disp diferentes dispositivos, sensores y, y, al, y, y desdoblar sus capacidades en, 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 en medidas inimaginables. Ok, excelente. ¿Y cómo fue entonces que dijiste, después de que andabas buscando eh, pues en dónde volver a incursionar en el, en el, en el mercado, y dijiste, los drones es, es el punto? ¿Hubieron algunos previos antes que dijiste, ah, lo tomo este segmento, no, no termina de, 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 de convencerme y buscaste otros? O, ¿O de plano dijiste, no, los drones y de aquí no me muevo? Mm, sí, sí, o sea, hubo un punto en donde dije, van a ser drones y me puse a investigar verdaderamente como loco, Ajá. o sea, con, a, aprender todo lo que pude antes de, de comprar el primer drone ¿no? Okay. Y compré piezas para, para ensamblar alguno, eh, nunca lo ensamblé, te, finalmente terminé comprando ya, he hecho. ya, ya hechos, <laughs> ya la quejito, okay. pero la tarea ya la había hecho. Okay. No, sé, yo ya sabía exactamente cómo funcionaban, para qué servían, eh, no la experiencia, ¿no? Pero, Pero sí, las posibilidades, la parte teórica. Sí, 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 sí. En este momento, pues nosotros podemos arreglarlos, los podemos ensamblar, podemos acompañar a las empresas para que incorporen esta tecnología a su, a su, a sus entornos de trabajo. Eh, pues hemos hecho una buena tarea, ¿no? Ok, perfecto. Y dijiste entonces van por drones y como te lanzaste tú solo. Buscaste un equipo que tuviera intereses similares, convenciste a alguien y le vendiste tu idea, ¿cómo fue? Fui, fui sola, fui solo por la, por la libre. De plano, ¿no? de sí. quien sí. se suba a vientos, y si Ajá. no, ahí les va. Sí, sí, en esa estoy todavía, ¿eh? o sea, <laughs> <Okay>. llevo, <laughs> llevándome todo la parte del bulto mayormente yo. Ok. ¿no? Este, pero sí, fue así. Pero o sea, sé que ya eh, tienes un equipo, ¿cierto? Eh, así es. Sí, sí. ¿Y esto que lo, lo, lo fuiste conformando en el camino? ¿Cómo fue? Eh, sí, fue parte de la tarea. ¿no? O sea, fue aprender lo que había que aprender en este sector y, y, y después empecé a incorporar una que otra persona valiosa. ¿no? Hay un Eduardo que es eh, ingeniero en, en, en aeronáutica. Uh -huh. eh, a, tenemos con nosotros al doctor Keller, que él es doctor eh, en ciencias computacionales. Y básicamente somos los tres que, que estamos más involucrados en, en el negocio, ¿no? Este, okay. Y Pero yo insisto que creo que las no hemos tenido grandes resultados, es, es, es real, eh, pero creo que hemos hecho las cosas bien. O sea, hemos ido trabajando en nuestro equipo de trabajo, eh, 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 obteniendo la expertise que, que se requiere, estamos es, eh, buscando ya el acompañamiento, eh, y pues así más o menos fue el, 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 el ir haciendo, vamos, súper importante para nosotros, pues la marca, ¿no? O sea, claro. desde muy temprano este, vimos que eh, Drones México pues era la marca, ¿no? Y okay. trabajamos por ahí al registro de, de dominios, la, prácticamente la mayoría de las redes sociales son nuestras con, con ese mismo término. Eh, y, y pues hemos es, eso, es otra tarea no que es, claro, por supuesto, suena protegerlo. que es sí que es de lo mismo pero pero es una tarea enorme también estar haciendo el marketing no digo claro, a nuestras supuesto. posibilidades pero eh, haciendo todas esas tareas que nos traen a, a, pues, a lo que nosotros ya esperamos sea el trampolín no de, 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 de empezar ya a poder ocupar más en forma todo este eh, cúmulo de conocimientos y, y de, de personas que nos colaboran. Eh, también pues, hemos estado trabajando con, vamos, acercándonos a instituciones de, de, de educativas. Eh, pues lo que buscamos con ustedes también en uh -huh. algún momento, no acercarnos para difundir la idea de que los drones no es un juguete nada más, los drones tienen utilidad más allá eh, en muchas áreas y, y pues hacemos, estamos haciendo una tarea eh, importante en muchas áreas. Ok, perfecto. Y a ver, Vic, eh, vamos a regresarnos un poquito al inicio. Sí. Eh, decidiste que se llamaba Drones México, ya ubicaste a dos personas claves en tu negocio y. ¿Y qué hiciste? A ver, ¿por dónde empiezo? ¿Qué utilidad le vas a dar? O sea, ya tenías tu dron, ya sabías cómo se operaba, ya le investigaste cómo se armaba, etc. Sí. Y después, ¿cómo, ¿a esto cómo le dices eh, o dónde salió la parte de la idea de esto entra en un mercado ya. en México? Y siempre he estado pegado a la tecnología, como te menciono. Y desde, desde que yo los vi... Eh, eh, que ya los tuve en la mano y que ya eh, los pude tal vez no volar porque no, no eran míos digamos yo los agarraba y lo, etcétera ya los palpé digamos uh -huh. fue algo que cayó exacta bueno muy bien o sea, cayó uh, cupo exactamente en toda la, la idea que traigo sobre la robótica, lo que estás, no, que traigo yo, o sea, que, el, el, que sobre. La, sí, lo que hace, se está haciendo en el mundo alrededor de la robótica, ¿no? O sea, okay. lo que se espera es de que pues que los robots nos acompañen, ya empiecen a acompañarnos cada vez más y ya muy pronto eh, se les nombra en algunos casos asistentes inteligentes. Que es el simple, bueno, el extraordinario teléfono celular, ¿no? Un smartphone, es, es un asistente inteligente. Y vamos a empezar a encontrar alrededor nuestro. Eh, más y más y más asistentes inteligentes robóticos para hacernos más fácil la vida en lo recreativo, en el hogar, pero principalmente, bueno, en mi caso eh, que es nuestro objetivo el sector industrial. Okay, o sea, perfecto. A, a Entonces, para ti dijiste ese rompecabezas que traigo en mente, esto es lo único que faltaba para que fuera la, la pieza maestra y entró, embonara todo. Sí, digo, fue por supuesto un gusto, maravillas, que vuela y tú puedes ver en otros lados otras perspectivas, etc. Pero rápidamente, muy rápidamente entendí que, que esto podría servir en el sector industrial, ¿no? Okay. Hacer inspecciones principalmente de mantenimiento e ir a lugares en donde no se puede ir hoy día de manera segura o, o, o de manera económica, ¿no? Porque a veces hay que desplegar... Muchas personas se ponen en riesgo, eh, tienes que parar producción y en estos claro. casos lo que nosotros vislumbramos es de que podemos lograr evitar ese riesgo, hacerlo más rápido, es, sin paro de, de, de producción y, y bueno, es un ideal, ¿no? Pero claro. eso es lo que, lo que estamos trabajando para, para acercarnos a ello, ¿no? Excelente. Y a ver, Vic, eh, los primeros inicios de drones México. Eh, ¿Cómo fueron? En, en, ¿cómo, ¿Cómo entraste en el mercado? ¿Cómo te fuiste abriendo ese espacio? Eh, ha sido difícil. Digo, todavía yo me considero en el inicio. ¿no? Okay. O sea, hubo un relevo ahí de dejar lo de los sistemas. No es de que yo dijera, bueno, pues ya tengo ahí unos millones y voy a, a, a hacer el relevo. Claro. Y cuando me dé, ¿no? O sea, hubo, fue difícil porque fue dejar una actividad productiva y subirme a otra actividad productiva. Este, paralelamente prácticamente. Claro, e Entonces, iniciando. Ajá. Sí, claro, Entonces, eso siempre es una. Eso siempre es un tema in, importante que todo emprendedor debe de considerar, ¿no? cuando suelto esta. Ahora sí que había sí. esta liana ajá. para agarrarme la otra y volver a agarrar el impulso? Sí. ¿No? Que Me es, parece es perfecto. Difícil, claro. Sí, 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 la verdad es que es un tema que hay que tener con, este, muy, muy, muy en cuenta y creo que lo, 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 lo supiste eh, pues llevar con sus esfuerzos, con su, con, con su gran grado de, 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 de conocimiento adquirido, Ajá. seguramente, ¿no? Pero bueno, es algo por lo cual tienes que pasar claro. para poder empezar nuevamente eh, algún otro proyecto, ¿no? Sí, sin duda, sí. Así es, Vic. Pues eh, vamos a un corte comercial en este momento, ¿sale? Y de regreso... Nos, nos ahondaremos un poco más en qué es lo que está haciendo Drones México ya dentro del mercado en este momento. Colectando ideas. Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y, sobre todo, contribuir en los resultados de su negocio. Osofragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Amigos, regresamos aquí con Víctor Cuadra. Estamos platicando de, 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 de su experiencia en un segundo emprendimiento. Víctor, eh, que es el, el director de operaciones de Drones México, ya una empresa con tres años de experiencia aquí en el mercado mexicano, luchando por, por abrirse campo y por educar al cliente de lo, todos los beneficios es. que tienen los drones. Eh, Venía previo de, de, de otra empresa propia también, sí, de en sistemas. cuestión de, de, de sistemas. Y algo que le pasa a muchos emprendedores, llega un momento que dicen: ¿Qué diablos estoy haciendo en este lugar? O sea, ¿qué estoy haciendo en esto? Por más que haya sido eh, tu propio proyecto, ¿no? no. De repente dices: ya no, ya no me llena, ya no lo hago bien, ya no me satisface. Sí, te, y se desgaste. Y busquemos por otro lado, ¿no? Sí, efectivamente se fue el caso. Exactamente. Y Víctor, ahorita, ahorita que estábamos en el corte, estábamos platicando con Víctor, y algo que, que nos hemos percatado, que sucede con muchos emprendedores, pues este Víctor no fue la excepción. ¿No? Visionario, él dijo. Ahora sí, perfecto, ya está aquí lo que yo había estado esperando, los drones, porque tú ya traías una idea de algo que volara y pudiera hacer otras cosas, eh, un tanto autónomo uh -huh. o controlado a larga distancia, sin que fuese un, un avión o un helicóptero, obviamente, sí, ¿no? Eh, a bajo costo para poder pues eh, explotarlo en el mercado y de repente te das cuenta que el mercado donde no existe ese producto pues tampoco existe la necesidad porque Así ni siquiera es. saben lo que puede hacer, ¿no? Claro. O sea, te encontraste en la necesidad de abrir un nuevo mercado. Eh, sí, en eso estamos, esa es nuestra tarea actual, ¿no? Eh, incursi estamos incursionando en mercados eh, industriales, esa es la, nuestra pretensión y eh, pues hemos visto esa parte, ¿no? De hecho, hemos hablado en otros lados sobre... Que no es suficiente que tú obtengas imágenes y videos eh, para hacer negocio. ¿no? Hay algunas estadísticas o algunos estudios que, que se han hecho en Estados Unidos y en España en donde se, se menciona que eh, el, alrededor del ochenta y tantos por ciento. Y no está haciendo negocio, o sea... Sí, o sea, sigue siendo el juguete, ¿no? Así es. No, no, o sea, me refiero yo que a pesar de que pretenden hacer negocio con ellos, eh, no tienen suficientes ingresos, eh, bueno, llamémosle de alrededor de 50 mil dólares este, anuales... Anuales. Eh, eh, ...tratando, eh, incursionando en este negocio, ¿no? Uh -huh. Y que muchos no, no alcanzan sino entre uno y cinco servicios al mes. Y esta es una realidad que se extrapola exactamente a México. O pues sea, eso es lo que está pasando hoy día en México, ¿no? O sea, hay muchísima gente que cree, como yo lo creí en su momento, de que teniendo drones pues te iban a, a hacer un camino de billetes y que nada más los ibas a tener que recoger muy fácilmente. No es así, ¿no? Aquí lo que hemos, nos damos cuenta con total claridad es de que necesitamos un expertise cada vez más alto, este, y necesitamos hacernos eh, acompañarnos de, de expertos en diferentes áreas para que el dron sea nada más algo que le llaman commodity, ¿no? un, 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 un vehículo eh, o una herramienta para obtener datos a lo mejor o, o imágenes y, y entonces después hacer procesamientos y obtener un producto que va a tener valor. Cuando un experto lo, lo, lo pase por sus manos. Ajá. Por supuesto, es una así, herramienta. Así es. Una herramienta que, bien utilizada, pues puede dar muy buenos resultados o ser simplemente algo más. Sí. Como sucede. Como está o sucediendo con, todo, ¿no? con no, la o sea, mayoría. A final de cuentas, eh, una computadora puede ser. Lo, lo más grandioso Ajá, pues o un, un instrumento más que ocupe un espacio ahí en tu escritorio, Exactamente, ¿no? Exactamente. O sea, sí. si, no, si no le explotas, pues de nada sirve. Por sí solo no, no, no representa ninguna ventaja competitiva ante, ante tu, tu mercado, ¿cierto? Así es, efectivamente. Eh, y eso es lo que en lo, es otra de las tareas que tenemos, ¿no? O sea, hacernos de un grupo de especialistas que nos puedan acompañar y hagan interpretaciones y análisis en, en diferentes áreas, ¿no? Para Perfecto. poder entregar valor a, a nuestros clientes. De hecho, ahorita en pantalla tenemos ahí algunas tomas que han hecho ah, es. eh, nuestros amigos de, de Drones México. Sí, Muchas son... gracias, Production. A ver, platícanos un poquito, ¿esto en dónde es? ¿Qué es lo que están haciendo? La anterior era una grúa puente, se le hizo una, una inspección eh, a, a ambas, ¿no? porque eran dos, eh, para apoyar al especialista, insisto con imágenes y videos y ellos pudieran determinar las condiciones de mantenimiento en, la que se, en las que se, se encontraban esos equipos sobre okay. todo porque están cerca del mar y pues hay, hay este, salinidad y esta eh, era este es un, un equipo de la comisión federal de electricidad y pues ahí solamente se trajo para que se pueda ver para dónde llegan no o ah, sea, ok. Esa, esa fue fue la foto demo. Ah, <laughs> sí. <risa> Podemos llegar hasta estos lugares, señores. Así es, ¿no? Okay. O sea, es es muy, muy representativa, ¿no? Esa es una plataforma marina que este, de Veracruz. Eh, pues ahí lo mismo, ¿no? O sea, en vez de subir una persona a esa estructura, pues tienes la imagen, ¿no? Claro. Que eh, la puedes ver a detalle. Así es. Ese es un trabajo, bueno, ese es un tiempo que estuvimos en la refinería. Eh, eh, en Cochacualcos, en Minatitlán, perdón. Y, ah, bueno, es la anterior era una este, eh, termografía y unos ensayos que hicimos con una cámara térmica. ¿no? Ahí esa pueden ver un par de personas. Eh, ahí estábamos en una oscuridad, no había nada, ni, ni nada de luz. O sea, lo que estamos viendo ahí es lo que, el calor que irradian dos cuerpos. Okay. Entonces eso puede el bien de seguridad. Eh, pues aquí lo que he comentado, bueno, contigo fuera del aire que tuvimos una participación en el sismo del 19 de septiembre, en donde obtuvimos imágenes y videos y pues ahí es, eh, me parece que es Medellín y San Luis, ¿no? este... uno de los lugares donde que, que estuvieron ustedes ahí participando Así con es. la con, con, con sobrevolando las zonas de, de, eh, sí, de derrumbe. Sí, nos poníamos a las órdenes de, la, de las autoridades que estuvieran ahí, bueno, en, coordinando. En, en, así es. Ajá. Y eh, podíamos, eh, pues, brindarles el apoyo con imágenes y videos, ¿no? De hecho, eso fue bastante eh, relevante para para la cuestión de, de apoyo ahora en la, en la, en el, con el sismo del 19 de septiembre pasado aquí en la Ciudad de México, ¿no? porque sí. de, de, vaya salió un periódico salió en noticieros de, de, de la colaboración que estaban haciendo ustedes con cuestión de, de drones porque pues es muchísimo más fácil el poder eh, tener una un, un panorama amplio Así de cómo están las circunstancias que obviamente a, a ras de piso claro, o no esperar a que llegaran las grúas enormes que muchas veces eh, pues aquí en la ciudad de México es medio complejo el si sí es complicado transitar en, en ahora mi gente, meter una llega, grúa. Llega, y ustedes resolvían ese problema, ¿cierto? Sí, fue un ensayo verdaderamente, ¿no? O sea, no, no se, se obtuvieron los resultados esperados. Bueno, o sea, que podían haberse obtenido. Ok. Pero sí hubo cierta colaboración, no sé, en cosas simples, ¿no? En... en a mí yo no tuve fortuna de, de, de encontrar personas, digamos, y, y señalar que había había algo o alguien. Claro bien. que puede ser un poco más complejo, Ajá. más, más, te, más este eh, sí. detallado, pero, ¿no? Claro, pero, pero vamos, lo que sacamos de esto es de que, que tenemos certeza de que los drones pueden salvar vidas, ¿no? Claro, o sea, por de, supuesto. Entre, en una colaboración entre eh, en, eh, las autoridades locales o federales y, y estableciendo sistemas con drones. No, o sea ese es también otra parte en lo que estamos trabajando ok nah. entonces eh, realmente drones méxico eh, ahorita estos tres años en lo que, que llevan ustedes de, de operación eh, han estado prácticamente enseñándole al mercado lo, la, toda la utilidad la gama de utilidades que tiene un dron eh, sí especialmente cuestión, eh, para, para para la industria cierto eh, así es Okay. Sí, sí, especialmente el último año y mayormente este último medio año es en lo que hemos estado pues, aprovechando foros para, para hablar de las bondades y, y, y la gran utilidad que puede tener para sectores como la minería, la construcción eh, de petróleo y gas. ¿no? Hay ahorros de, 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 de tiempo, hay eh, márgenes más amplios económicos. Eh, y hay también cuestiones de cero riesgo para las personas que realizan mantenimientos. Eh, puedes, eh, no sé, algo que se me ocurre al vuelo, eh, pues hemos hecho volumetría para minas, y en donde tú les puedes decir, eh, tienes tantas toneladas de material a cielo abierto, de, de este y tantas del otro, y entonces eh, para ellos es importante saberlo porque. Si salieron 10 toneladas, tiene que haber tanto dinero. Claro, ¿no? por supuesto. Entonces, eh, pues puedes colaborar en esa parte, ¿no? Aquí no estamos en un punto en donde el dron resuelva por sí solo. En este momento se tiene que acompañar del expertise de otros profesionales y para que tenga un valor, ¿no? Aquí no es lo que te menciono, ¿no? En el asunto de la volumetría, tú obtienes datos eh, y, y se los entregas a, 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 Al experto a, 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 en así. cuestión. Y ellos pueden ya tener, darles una, una interpretación y análisis y entonces eh, eh, que la empresa entonces, obtener el, lo que busca, ¿no? los claro. datos útiles. Es que, final de cuentas, eh, como ustedes lo están utilizando, y la verdad se me hace grandioso a mí, es utilizar un dispositivo en el cual te puede dar datos de forma precisa, rápida y, y, sin, y sin arriesgar a, a, a personal. O la necesidad de tener que parar operaciones uh -huh. o la necesidad de tener que desplazar grandes cuadrillas de, de personal para tener esa información, sí, ¿no? es. O sea, eh, tan solo cuál sería el riesgo para, para, para haber, haber subido a alguien en, en, el, en el, la inspección que hicieron en las, en las 12 Ay, grúas, grúas que mencionabas, que teníamos ahí en, en cámara, pues es un riesgo realmente alto, o sea, por más seguridad y por más ah, doy, eh, eh, conocimiento que se tenga por parte de la persona que tiene que hacer la inspección, pues eh, por un lado tienen que parar operaciones, uh -huh. por otro lado, siempre es poner en riesgo eh, Al de algún error humano claro. o técnico no a alguien, y pues con esto simplemente es el elevar el dron, tomar, hacer cuantas tomas sean necesarias los acercamientos que sean necesarios y proporcionárselo al experto, ¿no? Así o sea, es. esa información que te iba a pasar a alguien que se iba a tomar ocho horas en subir, bajar, tomar los datos, aquí las tienes en cuestión de dos horas, ahí Así está. Es. ¿No? Y, y, y también hay un monitoreo, ¿no? O sea, puede ser en, en, tú puedes estar transmitiendo en tiempo real claro. ¿no? al experto y él te puede estar uh, con un ra ra por radiocomunicación diciendo bueno, a ver, a ver mejor regresemos ahí porque quiero ver este punto, no quiero ver este detalle. Exacto. Y, pero y, es, y lo grandioso de esto es que esto, es, esta metodología se puede extrapolar a muchísimas áreas. No claro. solamente lo industrial, ¿no? No, o sea, o sea realmente puede ser eh, enorme la, los usos, los cuales es. ustedes obviamente están desarrollando para llevarlo a, estas, a estos eh, sectores. Porque sí. comúnmente vemos que el dron, pues este, comercialmente, hablando, yo me, yo me he percatado que a lo mejor ya lo utilizan. Eh, algunas productoras de, 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 de cine o de audio de, de video, ¿no? En donde elevan el dron y pues toman algunas hacen algunas tomas de video, de fotografía, y después ya las editan y, y tienen literalmente tienen, tienen tomas preciosas Así de. Es. de lo que sea que estén produciendo. Pero. No nada más ahí queda, ¿no? En la parte artística, Ajá, que sí ¿no? es. Si no llega, eh, puede, puede entrar a la parte industrial, que es lo que ustedes están haciendo. Sí, es nuestra pretensión. Ok. A... Eh, Los drones que ustedes tienen, qué, ¿qué capacidades tienen? Por ejemplo, sé que les pueden cambiar cámaras en donde puedan tomar algunas infrarrojos, donde otras puedan tomar este, eh, imágenes térmicas como las que vimos. Ajá. ¿Qué, ¿Qué tanta eh, versatilidad tienen estas, estos drones que ustedes manejan? Y es, eh, vamos, la gente se sorprende cuando les dices que vuelan 15, 20 minutos, ¿no? les parece muy poco. Y bueno, y en realidad lo es. ¿no? Sin embargo, en esos 15, 20 minutos puedes hacer muchas cosas. Eh, ya hay una nueva generación, esto está avanzando extraordinariamente rápido. Hay drones de la marca líder en el mercado que se llama DJI. Estos, hay un modelo que se llama Spire 2, usa dos baterías y puede darte una autonomía de vuelo de 30 minutos en condiciones ideales. ¿no? El fabricante te dice que puede alcanzar un radio de 7 kilómetros, que uh -huh. es enorme. Claro, y también en condiciones ide ideales nunca puedes perderlo de vista. Sin embargo, también hay aquí un apunte, ¿no? O sea, eh, ya hay una, una, una normativa en camino, Así es. Eh, ya tenemos una cuarta eh, circular obligatoria que, que emite la DGAC junto con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y ellos ponen límites, ¿no? Eh, es importante eh, entender, bueno, conocerlos y, y y atenderlos porque eh, finalmente vas a estar en el espacio aéreo que ocupan aeronaves tripuladas. Así es. Entonces es algo serio. Los drones pueden causar eh, daño en, en bienes y personas, igual que las aeronaves tripuladas. Entonces lo que se pretende es de que... Cuando se incorporen los millones de drones que van a incorporarse durante los próximos años, eh, tengamos un, un, un lugar más seguro, ¿no? Y sobre todo que no se incremente el riesgo en relación. Eh, o sea, la incorporación de los drones no tiene que aumentar el riesgo en relación a, 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 a las aeronaves tripuladas que hoy, que hoy vuelan en el espacio aéreo. Entonces, eh, hay límites precisos, ¿no? Te dice, tú no puedes subir un dron a más de 120 metros de altura, no lo puedes llevar más allá de 400 metros más o menos, ni perderlo nunca de vista, este, no debes de operarlos en la noche, eh, ya hay cosas puntuales, ¿no? No debes de volarlo sobre personas, bueno, eh, aglomeraciones de personas que ahorita está determinado en, en 12 personas, como una aglomeración y eh, cosas o sea, hay una puntuales. regulación muy puntual sí que okay. hay también una eh, mucha controversia al respecto no o sea hay mucha gente que que la ve como una imposición y que no le gusta y que pues, simplemente no la quisiera no la desea no claro pero pues vamos o sea nosotros la impulsamos nosotros estamos a favor por supuesto y, y sabemos que es importante no o sea sabemos que, que, que eh, obede, bueno, acatando esa, esa, esa normativa, pues vas a, a trabajar seguro, si ese es tu objeto, o vas a divertirte seguro, ¿no? Y no vas a poner en riesgo en lo posible, sobre todo a otras personas, ¿no? Ya claro. no tanto a, a bienes. Excelente. Pues eh, digo, es bastante interesante lo que muchos podrían pensar. ay pues simplemente es un... Un dispositivo que yo controlo, entonces lo puedo Ajá. traer por todos lados. Sí. El tiempo que yo quiera y cuánta, cuántos eh, llevarlo por las zonas donde, donde mejor me convenga o prefiera, ¿no? Pero pues no es así. Obviamente hay normativas, lo cual es muy importante conocerlas. Vamos a un corte en este momento y regresamos a nuestro último bloque para seguir platicando aquí con Víctor Cuadra de Drones México. Colectando ideas. Seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio. ¿Qué tal amigos? Pues regresamos aquí después de un corte, y como siempre nos agarran en, la, en el desmadre platicando <laughs> detrás de cámaras, seguimos aquí platicando sobre, con, con, con Víctor Cuadra con relación a la reglamentación que se está legislando, que si a algunos les gusta, que si a otros no, que es lo que protege el derecho a la privacidad, ¿no? Entonces, este, ¿dónde queda mi privacidad? Si, si arriba hay un dron que obviamente o muy probablemente tenga una cámara, etcétera, etcétera. O sea, hay muchos, muchos puntos que todavía eh, falta porque pues en nuestra nación, en México, se, se lleven a cabo y no nada más en México la verdad es que Estados Unidos está en una situación igual sí. y en la comunidad europea también no unos un poco más avanzados ah, otros no es. tanto pero la verdad es que sigue siendo eh, todavía un tema en el cual pues sí o sí la verdad es que hay que poner atención claro. porque como bien dice este como bien dijo el benemérito las Américas el, no, el, el derecho el, el, el ajeno pues hay que gente, respetarlo, claro. ¿no? Donde empiezan tus derechos es donde terminan los míos. Así ¿Qué tanto puede invadir tu parte? Eh, tu, sí, pero... tu, tu privacidad, Ajá. qué tanto puedes permitirlo ¿no? de, de una u otra forma. La verdad es que esto es algo muy interesante. Pero bueno, saliendo de esa parte, la parte industrial que es hacia donde va Drones México, Ajá. donde está enfocado en el entendido que obviamente una empresa lo contrata para que haga una operación dentro de sus instalaciones y haga supervisiones, pues esa parte es muy... Muy, muy obvia, ¿no? El cual están dando la autorización pues, para, para sobrevolar, ¿no? Y aquí nos, este, gracias a nuestro equipo de producción que nos siguen poniendo más imágenes de, de, de varios, este, sí, de tomas alguna. que han hecho ustedes. Así es. Sí, ¿no? es un, simplemente es un partido de fútbol rápido, y ahí se demuestra, pues, la versatilidad, ¿no? Ahí puedes... Pues lo que yo te decía, no lo, lo que yo imaginaba en ¿no? una cámara aérea. Que esa era tu, tu, tu visión original, ¿no? Ajá. Ver realmente si estaba fuera de lugar o no. <laughs> ah, exacto. <laughs> ya hacia diría, arriba y no en demás, el ángulo ¿no? de la cámara sí. de tierra. Por supuesto y que no le pusieran las rayitas allí en el, en el imaginarias. Eh, Perfecto. Sí. Y esto es hacia donde ustedes van Así en es. este momento, ¿no? Sí, ahí o podemos sea... ver esas chimeneas. Tienen 120 metros de altura, hay una solicitud para que se examinen, bueno, para que se haga una. una un ex, un, vamos, que obtengamos vi, video y, y, e imagen de su interior, ¿no? Claro. Eh, estos tienen, me parece, 15 años, nunca se ha hecho una revisión. Eh, ahí ya no nos funcionaría, funcionaría un dron, que esa es otra parte del negocio que estamos pretendiendo. Este, otros objetos que sean rodantes, que sean escaladores. Y, y que podamos usar en casos como este, ¿no? Porque okay. alcanza a ver un poco el tiro, ¿no? En eh, eh, donde habría que, que introducir algún artefacto robótico y que nos obtenga imágenes y datos o, o, o algún otro tipo de sensado. Perfecto, pero bueno, al final de cuentas, eh, la verdad es que viendo estas imágenes, Víctor, a mí se me ocurren tantos usos claro. que sí, sí, sí. lamentablemente mucha muchos de los de los directivos de grandes empresas no no sé si no tienen la visión o no les ha llegado el informe de que existen estos artefactos ya Ajá. y para cuántas cosas pueden utilizarse lo cual es eh, una como buenos empresarios, pues la reducción de costos siempre Así es algo es. interesante. Dos, el no arriesgar a tu personal, que también es importantísimo. La verdad es que el principal recurso de una empresa siempre es su personal eh, humano. Así ¿no? Es. Entonces, el menos riesgo que puedan tener. Eh, y la verdad es que un dron, pues, digo, por, por, más, por más caro que sea, nunca se equipara no. a una vida humana, ¿no? Claro. Y, y, y la versatilidad que tiene, pues realmente también es, es bastante. Entonces, la verdad es que eh, es, le, le veo muchísimo potencial, muchísimo claro. potencial eh, a lo que están haciendo y como lo platicábamos en el primer corte detrás de cámaras, es, pues te ha tocado educar al mercado, ¿no? Sí, el enseñarles en esa tarea. las posibilidades de lo que hay. Curiosamente, muchos podrían pensar: ay, bueno, entonces este, el sector empresarial, el industrial, siempre están buscando innovar, salir adelante con, 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 con tecnología. Y pues de repente uno se da cuenta que, que de repente sí están bien arcaicos, ¿no? Estos güeyes. Sí, están. Te... Hay que trabajar mucho. Despierta, esa... brother, no <laughs> manches, hay todas estas posibilidades. Y sigues este, excavando pico y pala casi, casi, ¿no? Sí, es muy. No, no reaccionan de manera dinámica, me parece, ¿no? O sea, tienen ya unos procesos probados por mucho tiempo. En un lugar en donde fuimos a hacer un mapeo para. Bueno, se llama fotogrametría. Ellos tenían haciendo ese proceso que lo hacían de la forma tradicional, con topógrafos a pie. Uh -huh. Lo venían haciendo por 18 años, ¿no? Entonces. Y, y así es como se hace. Así es como se no, hace. No, o sea, no, Entonces, no se puede hacer de otra forma. Eso es como lo deben de hacer, ¿Sí? a entender de ellos. Sí, hicimos un, unas pruebas ahí, estuvimos algunos días. Y, pues, está muy bien, pero gracias, ¿no? O sea, de plano. Este, lo que ustedes hicieron, ¿cuánto avance representó? O sea, lo que ustedes hicieron en unos días... ¿Cuánto tiempo les tomaba a ellos hacerlo a pie como normalmente? Ellos les tomaba cinco días. Ajá. ¿no? Luego tenían que llevar todos esos datos a, a procesar. Y después pues ya tenían que entregar un resultado, ¿no? Ya un, un, pues, una interpretación, ya me Claro. ¿Y eh, ustedes en cuánto tiempo lo lograron? Eh, no íbamos del todo preparados y aún así lo pudimos hacer en, pues, en siete horas. Siete horas contra cinco, contra cinco días, días y eso, que sí. no iban preparados. Así es. O sea, se encontraron con algunas dificultades, dificultades por claro. Allí. Hacía muchísimo calor, Ajá. Entonces, lo cual reduce mucho el tiempo de operación del, del eh, dispositivo. Pues sí, se, se apagaban las tabletas porque necesitas una iPad para poder este, utilizar el equipo. Entonces, vamos, las baterías no se podían cargar porque estaban muy calientes. Sí, eh, sí. Cosas que hemos resuelto en otros lados. Pero ahí nos tomó por sorpresa, ¿no? Claro. No sé. Y aún así lo hicieron en siete horas. Así es. O sea, les redujeron el tiempo de operación de cinco días a siete horas. Así es. Y aún así estos dinosaurios dijeron. Eh, bueno, también no. hay que hacer un acotamiento. La precisión que obtuvimos no fue la misma okay. que ellos tienen, pero sí muy cercana, ¿no? Aparte. Eh, pues ese fue parte de un ensayo en donde hicimos eh, trabajos de otros tipos con ellos también. Y sin duda con equipos aéreos más específicos, más orientados para esos fines, podríamos alcanzar o tal vez en algún punto eh, incluso superar la, la precisión de lo, bueno, no sé si en este punto superarlas, pero al menos equipararse a lo que se hace de manera con topografía clásica por tradicional así ah, claro. tradicional pero es importante digo eso es algo muy muy padre lo que estás diciendo porque final de cuentas también es algo que el emprendedor debe reconocer cuáles son las limitantes hasta este momento sí. con respecto a lo que hacen tradicionalmente o de lo que se ha hecho estudiadamente no o sea ya uh -huh. ya con una ciencia no y tú estás buscando innovar esa parte Sí. Y eso es importante el, el reconocerlo, pero lo más importante para un emprendedor es, bueno, ok, ya vi que no llego hasta al 100% de, 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 del término del trabajo, pero ¿cómo sí lo hago? Uh -huh. ¿No? Entonces, eh, el implementar eh, los mismos recursos que ustedes tienen o que cualquier emprendedor tiene, cualquiera sea el caso, para aplicarlo y entonces sí lograr el 100% del resultado en menos tiempo o de una forma más eficiente. Ajá, sí, sí. Y eso es en lo que la ustedes están precisión. trabajando. Sí, somos muy puntuales con nuestros clientes. O sea, vamos, siempre establecemos los alcances eh, y, y pues es, eh, vamos, o sea, hablamos con la verdad, ¿no? O sea, claro. como en este caso, siempre supimos desde un inicio que no íbamos a poder alcanzar la precisión que ellos tenían, pero pues fue parte de un ensayo, ¿no? Claro. Este, no se dio como lo esperábamos, bueno, el, eh, lo que seguía, ¿no? Nosotros esperábamos pues que ellos lo acogieran y que nos permitieran seguir trabajando en eso para... Perfeccionando. Ah, exacto, para que pudiéramos hacer una, un perfeccionamiento. De hecho, lo, eh, el objetivo que tienen como en muchas otras empresas es que fuera autónomo, o sea, que los drones se levantaran por la mañana... Desde, Salieran una, a trabajar y regresaran. Regresaran, dejaran no. sus, sus datos y alguien los procesara en el día ¿no? entonces que es perfectamente posible claro por supuesto o sea, de hecho eh, el día de ayer platicábamos con, eh, en una de las mentorías que tenemos eh, ahí en las oficinas con otro chico que precisamente también traí te lo te lo presentamos el día viernes Así es. que estuvimos platicando eh, pues de, de, de esta parte de cómo hacerlos autónomos, ¿no? Exacto, sí. De cómo poder hacer la parte autónoma y entonces el perfeccionar eh, otras partes de operación, ¿no? Que, que dependieran más de, 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 del expertise y del análisis del ser humano. Sí. ¿no? Y, y, Ajá. y esa combinación, la verdad es que suena muy prometedora, como lo Por platicamos, supuesto, sí. como lo empezamos a vislumbrar en ese momento. Y, y pues obviamente es una cuestión de trabajo, ¿no? Hay que, hay que trabajar y hay que que llevarlo paso a paso, ¿no? En esta prueba de ensayos, hipótesis y convertirlos a, a, a verdades, ¿no? Así es, en realidad. Es, sí, que ese es en lo que estamos, ¿no? O sea, muchas, en muchas ocasiones en donde nos sentamos en una mesa de trabajo, pues result, salimos con ideas que no teníamos en un inicio, ¿no? O claro. sea, nos enriquecimos nosotros con el, la, la expertise de, de estas personas o con quien nos sentemos. Y, y ellos también, ¿no? Y, y juntos creamos en poco tiempo o en pocas horas eh, puntos de partida que pueden ser productivos, ¿no? Que pueden resolver problemas que ya tienen mucho arrastrando o que pueden eh, a, a reducir costos. Entonces, eh, pues esa parte es muy emocionante, sin duda. La verdad es que sí, Vic. Y como pues, siempre lo decimos en este programa... Se nos fue volando literalmente el tiempo en este momento. <laughs> una vez más, el tiempo se nos trepó el dron y se nos fue volando. Y lo advertimos desde un inicio, hay mucho que platicar al respecto, así es que yo creo que entonces tendremos que estar haciendo una segunda cita, Vic. Con gusto, yo creo que para el próximo año, al fin ya no falta mucho, Clarísimo. ¿No? Ya nos Buenísimo. queda, ya nos quedan unos cuantos días de, 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 de este 2017, mil <laughs> ¿no? Eh, entonces, amigos, seguramente por aquí tendremos a Víctor eh, con nuevas y mejores noticias, porque la verdad es que no dejan de chambear, no dejan de buscar cómo innovar. Eh, así es que, pues la próxima vez que lo tengamos aquí, veremos con qué nos van a sorprender. Víctor. Tu forma de contacto es Drones México en todas las redes sociales habidas por haber. casi casi. casi casi sí. En Facebook tenemos eh, dronesmexico.mx. en Twitter sí somos Drones México, lo mismo que en, eh, en Instagram. En Vimeo somos DronesMX y en Pinterest eh, somos Drones México. Me Drones parece México, también. perfecto. Pues amigos, nos despedimos. No dejen de seguirnos en redes sociales. Recuerden 16 y 17 de diciembre Expo Pyme aquí en la Ciudad de México porque producción ya me está corriendo literalmente. Ya córtale hombre entonces ya si me quiero sacar del aire. <laughs> Muchas gracias por estar con nosotros. Nos gracias. vemos la próxima semana.